Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Loki, operador de Los Zetas, fue trasladado junto con sus cómplices en un avión CASA 235 desde el puerto de Veracruz al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La acción se llevó a cabo ayer lunes luego de la detención del líder de Los Zetas en Córdoba, donde se mantenía escondido en un predio sobre la carretera Veracruz-México. Desde el hangar de la Marina, El Loki fue llevado por helicóptero hasta las instalaciones del la ASIEDO para ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Durante la detención de Hernández Lechuga, la Marina reportó un enfrentamiento con un saldo de un presunto sicario muerto y un marino herido.